¿Qué es el método hipotético deductivo? El método hipotético deductivo es un proceso de razonamiento científico en el cual se plantea una hipótesis, una idea tentativa sobre un problema o fenómeno, y luego se realizan experimentos u observaciones para verificar si dicha hipótesis es verdadera o falsa. Este método se basa en la idea de que, a partir de un conjunto de premisas, se pueden deducir consecuencias lógicas y verificar si éstas cumplen con la realidad. Este es un camino ampliamente utilizado en las ciencias para explicar y predecir fenómenos naturales. Podríamos decir que el método hipotético deductivo nace de la mano de René Descartes, más precisamente en su libro Discurso del Método, publicado en 1637. Allí, Descartes presenta su método de pensamiento para llegar a verdades evidentes y seguras a través del uso de la razón y la duda sistemática. No obstante, si bien podríamos marcar el origen del método hipotético deductivo en el discurso del método de Descartes, hoy podemos señalar que posee algunos pasos más. Estos son: observación. Se recolectan datos a través de la observación y medida de un fenómeno o problema. Formulación de la hipótesis. Se plantea una hipótesis tentativa que intenta explicar, dar respuesta al problema encontrado en la observación. Deducción. Se deducen consecuencias lógicas de la hipótesis planteada. Experimentación u observación. Se llevan a cabo experimentos para comprobar y verificar las consecuencias deducidas. Evaluación. Se evalúa si las causas deducidas se cumplen en la realidad. Si se cumplen, se considera que la hipótesis es probablemente verdadera. Si no se cumplen, por el contrario, se considerará que la hipótesis es falsa y por ende habrá que buscar una nueva para explicar el fenómeno o el problema aparecido en la observación. Veamos un ejemplo concreto para entender mejor el método hipotético deductivo. Observación. Un científico observa que las plantas en su jardín crecen más rápido cuando se las riega con agua de lluvia en lugar del agua de la canilla. Formulación de la hipótesis. El científico plantea la hipótesis de que el agua de lluvia contiene nutrientes que ayudan a las plantas a crecer mejor. Deducción. Si la hipótesis es verdadera, entonces espera que las plantas regadas con agua de lluvia crezcan más rápido en comparación con las plantas regadas con agua de la canilla. Experimentación. El científico lleva a cabo un experimento en donde riega a un grupo de plantas con agua de lluvia y a otro grupo de plantas con agua de la canilla. A partir de esto, medirá el crecimiento de las plantas cada semana durante un mes. Evaluación. El científico compara el crecimiento de las plantas regadas con lluvia y el crecimiento de las plantas regadas con agua de la canilla. Y descubre que las primeras plantas, es decir, las regadas con agua de lluvia, crecieron significativamente más que las otras. Por lo tanto, concluye que su hipótesis era verdadera. Si te está gustando este video, te pido por favor que le des un like y también que lo compartas con aquellas personas que pienses que les puede llegar a interesar. También te voy a pedir por favor que te suscribas a mi canal, así formas parte de esta comunidad filosófica que crece día a día. Ahora bien, más allá de nuestro científico y de la solidez que pueda mostrar el método hipotético deductivo, este no se ve carente de críticas y controversias. Algunas de estas son las siguientes: inductivismo y falsacionismo. Algunos filósofos de la ciencia, como el caso de Karl Popper, han argumentado que el método hipotético deductivo no es el único y ni siquiera el mejor para llegar a las verdades científicas, ya que se basa en la acumulación de confirmaciones para verificar una hipótesis, en lugar de buscar evidencias para refutarlas. Por ello es que Popper propuso una nueva interpretación del método hipotético deductivo, a la cual podríamos llamar falsacionismo. Lo que él sugiere es que quien busca confirmaciones, encontrará confirmaciones. El que depositó dólares recibirá dólares. Por lo tanto, lo que la ciencia debe hacer es someter a las hipótesis a prueba con el objetivo de falsearlas, refutarlas. Según él, una hipótesis no puede ser completamente verificada, confirmada, pero sí puede ser refutada con la observación de un solo caso que contradiga a la hipótesis. En nuestro caso del científico y las plantas regadas con agua de lluvia, si encontrase una planta regada con agua de la canilla que creciera al igual que las regadas con agua de lluvia, entonces podría decirse que su hipótesis original fue refutada. Es que el falsacionismo se basa en la idea de que la ciencia avanza a través del cambio constante y el abandono de teorías antiguas, en lugar de acumular confirmaciones. Otra crítica al método hipotético deductivo es el de la complejidad. Esto es, en ciertos campos de la ciencia como la biología, la psicología o la sociología, los fenómenos son muy complejos y no podrían ser explicados completamente por una sola hipótesis.
ni, asimismo, encontrar una verificación cuantitativa de la misma. Así también podemos hablar de la inconsistencia. Esto se da ya que algunos científicos han argumentado que el método hipotético deductivo no es coherente, ya que no se aplica de manera consistente en la práctica científica. Porque, aunque pareciera una especie de receta paso a paso, la realidad es que en su implementación está lejos de ser algo por el estilo. Otra de las controversias que despierta este método es el de la subjetividad, dado que puede considerarse como altamente subjetivo, ya que depende mucho de la interpretación de datos, la evaluación de las hipótesis y la creatividad de los científicos y las científicas para formular estas hipótesis. Por último, también podríamos criticar las limitaciones de este método, ya que no podría ser aplicable a todas las ramas de la ciencia. Y, además, en muchas ocasiones, las hipótesis planteadas no podrían verificarse ni refutarse. ¿Esto significa que se está dejando de hacer ciencia o que este método es insuficiente? ¿Y vos qué pensás respecto a este método? ¿Es el método por excelencia de la ciencia y aquel que hay que seguir para alcanzar el verdadero conocimiento? ¿Es preferible acumular confirmaciones de hipótesis o no encontrar formas de refutarlas? Tus respuestas, observaciones y comentarios los podés dejar acá abajo en los comentarios. Te agradezco por tu tiempo y será hasta la próxima para seguir haciendo filosofía en conjunto.